si, si do re do si do do, la do re mi re do si la sol si la. Si si, hipócrita ya, cuenta las cosas atrás. Buenas tardes y bienvenidos a Venide. Aquí Papi Juez Choco y los hermanos Galaxy. Hola, buenas. Muy buenas, bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, listos para otra aventura. Con este calor, aventuras pueden venir. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí andamos produciendo un nuevo episodio. De con calor 10, también, ¿cómo ¿no? estás de bien, Alberto? Cuéntame, de luna al 10. Con el calor que hay, espera, lo voy a pensar. Porque tengo que pensarlo en base a todo. Pero con el calor que hace, yo diría un 7. Bueno, no está mal. Esos 3 puntos son del calor, ¿eh? O sea que... Y bueno, nos has traído algo chulo para esta tarde. Cuéntanos. Pues sí, hoy vamos a hablar del grupo de Inkspots. ¿Vale? Que pues este grupo es una de las bandas más importantes dentro del mundillo del rhythm and blues y también del rock and roll. Y bueno, no sé si lo conocíais anteriormente. La verdad que sí que es cierto que es un grupo así bastante famoso, que se ha dado bastante a conocer bueno, su trayectoria, pero también en estos últimos años. No sé si conocíais algo al respecto de ellos. Sí, yo vamos, no he escuchado mucho de ellos, pero sí que a lo mejor las canciones más conocidas o que más puede sonar a la gente sí que he descubierto además recientemente, o sea que... Bueno, algo sí habíamos escuchado y bueno, luego durante el programa compartiremos distintas curiosidades y bueno, es un grupo bastante especial y bueno, tengo muchas ganas de que Alberto lo comparta esta tarde con nosotros. Bueno, pues para introducir un poco a este grupo, pues The Inkspots fue un grupo de música vocal afroamericano. Ayudó, como decíamos, a definir el género que daría lugar pues al rhythm and blues sobre todo y luego bueno, tuvo algunos temas enfocados más al rock and roll y también al subgénero doo-wop o doo-wop que hemos comentado antes en anteriores capítulos, si no recuerdo mal, de Marvin Gaye, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Lo habíamos comentado y ahora, bueno, profundizamos un poquillo más en ello. Y bueno, junto con Mills Brothers, que era otro grupo vocal de los años 40, pues consiguieron también una gran aceptación por parte de la comunidad blanca de los Estados Unidos. Ya sabemos, pues, en esas épocas todo el tema que había en torno a ese racismo bastante asentado en la sociedad estadounidense, pues bueno, eso también les sirvió para consolidar su fama, digamos, pues que claro, en esas épocas no todos los grupos afroamericanos pues tenían el mismo éxito, claro. Entonces, bueno, comentar también lo que decíamos antes, el doo-wop, también conocido como doo-wop, pues es un género únicamente vocal, que procede del rhythm and blues y del gospel afroamericano y que luego se extendió por todo el país alcanzando su máximo apogeo pues, en los años 50 y 60 sobre todo. Y este género, pues bueno, se caracteriza por... un canto a capela que es realizado sin acompañamiento musical. Entonces esto lo que favorecía pues era la propia, digamos, improvisación o inspiración de grupos de adolescentes para formar su propio grupo, pues que en esa época era muy común o empezaba a ser muy común ver formaciones de nuevos grupos también sobre este tipo de género, pues como comentamos, tampoco hacía falta un despliegue musical muy importante. También, pues bueno, por el tema económico de esa época, pues cualquiera podía componer un grupo de este estilo. A mí me recuerda mucho a películas donde aparecen los típicos adolescentes que cantan una canción a su querida. Claro. Esta imagen de que has dicho antes, de los 5 o 6 adolescentes, o sea... Es que la tengo ahí en películas 80, 70. Vale. Pero como a la salida del high school. Sí, totalmente.
Bueno, yo iba a decir pues es literalmente lo que comentas. Sí, que lo que comentabas de que da un poco paso al rock and roll, también creo por lo que has comentado que da un poco paso también a lo que fue después en los años siguientes el rock and roll, ¿no? En el sentido de que sí, claro. Pues mucha gente intentaba hacer su banda, que eso que al final lo que decía requería pocos medios relativamente, y en esos años siguientes hubo como una avalancha, ¿no? De pues eso, de gente que pues a lo mejor más amateur, pero que intentaba hacer su grupo de rock and roll y demás. Que fue un Claro, poco también el precursor. Lo que comentábamos anteriormente era eso, que este estilo musical en concreto, pues lo que permitía también que, bueno, pensar también en la sociedad estadounidense en esa época, pues todo el tema económico estaba bastante perjudicado. Y entonces, pues para sobre todo los adolescentes estadounidenses, poder, digamos, despuntar musicalmente formando este tipo de música, este tipo de grupos, pues era bastante accesible y obviamente pues fueron surgiendo multitud de estos grupos. Pues bueno, vamos a escuchar algo, Alberto, ¿qué nos has traído? Sí, vamos a escuchar en primer lugar una de las canciones quizás más famosas del grupo. Se llama I Don't Want to Set the World on Fire. Y como digo, es una de las canciones más reconocidas seguramente por todos. Así que nada, vamos ya con ella. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Bueno, muy interesante este tema, ¿no? Este primer tema de Ink Spots. Uh-huh.
Bueno, como introducción, esta banda se forma a principios de los años 30 en Indianápolis. Y bueno, por poner un poco nombres a este grupo, está Orville Jones al bajo, Ivory Watson a la guitarra y trompeta. Bueno, no creo que al mismo tiempo, pero... Estaría curioso. Jerry Daniels a la guitarra y ukelele y Charlie Fuqua a la guitarra. Luego, bueno, comentar también que Daniels y Fuqua habían formado en el 31 un dúo vocal con el que actuaban en los alrededores de Indianápolis anteriormente. Y bueno, o sea, este grupo, por lo que tengo entendido, en 1934 fueron invitados al Teatro Apolo de Nueva York para apoyar a Teenage Bradshaw. Destacar que el Teatro Apolo de Nueva York es donde triunfó Ella Fitzgerald, ¿vale? Sí, sí. Donde se dio a conocer con sus 17 añitos. Ahora no estoy seguro si fue en ese año, creo que sí, en 1934, pero bueno, destacar eso. Y bueno, la curiosidad en el Teatro Apolo es que le pidieron al grupo que cambiasen su nombre para que no hubiese malentendido con la orquesta de Paul Whiteman, con el fin de evitar confusión. Su orquesta se llamaba The King Jester y bueno, y la de estos chicos se llamaban The King Spock y lo tuvieron que cambiar a The Four Ink Spots. Y bueno, más tarde en ese mismo año, The Kiss the Spot, también destacar que lograba un éxito internacional en su gira por Reino Unido en esos años. Lo que hemos hablado en otros programas, en hacer giras en los años 30, 40, eso también tiene que dar un impacto grande en aquella época. Y bueno, participaron en Reino Unido con la orquesta Jack Hilton y aparecieron en la revista musical Melody Maker. Sí, bueno, la verdad que la trayectoria que tuvieron ya desde su inicio, pues sí que fue bastante reconocida y empezaron bastante rápido a tener esa fama. Sí, sí, totalmente. Muy jóvenes. Sí, pues vamos, si queréis, con otro tema de Ink Spots. vamos a escuchar en esta ocasión el tema It's All Over But The Crying. Es también uno de los temas más conocidos, así que vamos a darle si queréis. Venga, va, dale. It's all over, but the cry. And nobody's crying but me. Friends all over, no, I'm trying to forget about how much I care for you. It's all over, but the dreaming, poor little dreams that keep trying to come true. It's all over, but the cry, and I can't get over crying over you. It's all over, but the cry, and no. Nobody's crying but me. Friends all over, no, I'm trying to forget about how much I care for you.
it's all over, but the dreaming, poor little dreams that keep trying to come true. It's all over, but the crying, and I can't get over crying. Bueno, muy, muy interesante también este tema. Bueno, decir que Papi Juez Choco ha hecho un au a priori de... Sí, de sí. Mantienes el au, ¿no? Claro, claro. Es que es un temazo. Madre mía. Qué interesante, Alberto. Gracias, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir comentando un poquillo más sobre la banda, ya que, bueno, su primera grabación fue con la Victor Records en el 35... Y bueno, aunque el grupo, como decíamos, fue creciendo rápidamente en popularidad, sí que es verdad que sus primeras grabaciones, las más tempranas, digamos, de los primeros años o el primer año incluso, no llegaron a alcanzar un éxito comercial así muy, muy importante. Pero bueno, ya al año siguiente Daniels pues dejó el grupo, que fue sustituido por Bill Kenny. Y luego en el 36 aparecerían por primera vez en un programa de televisión en la NBC. Que ahí también, bueno, ya con esa popularidad que iba surgiendo, pues ya también iban apareciendo en distintos shows de televisión y demás. Uh-huh. Luego también entre los años 40 y el 49, vamos, ya casi toda la época de los 40, sí que el grupo pues obtuvo más de 30 éxitos en las listas de Estados Unidos. 18 de ellos estuvo en los 10 primeros, o sea que estuvo bastante éxito. Y luego el primer éxito número uno fue en la década de los 40, en esta época también, vamos, con el tema We Three. Y luego ya, pues, otros datillos así, en el 44 se asociaron con Ella Fitzgerald para grabar el tema I'm Making Believe. Y Into Each Life, son Rain Must Fall, que fue también uno de los temas más famosos de este grupo. Y bueno, estas grabaciones incluían ya Bill Kenny y alcanzaron el número uno en las listas pop de Estados Unidos. Que fueron muy importantes también. Vamos, cualquiera que conozca un poco este grupo sabe que estos dos temas son, si no los más importantes, uno de los más importantes de la banda. Pues podemos escuchar esa colaboración con Ella Fitzgerald, que tiene buena pinta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si llegaron al número uno, seguro que disfrutan nuestros oyentes. Sí. Bueno, hemos elegido en esta ocasión el tema I'm Making Believe, pero vamos, recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que escuche también el tema que hemos comentado anteriormente de Into Each Life and Rain Must Fall, que es también un gran tema compuesto por este grupo y Ella Fitzgerald. Así que nada, vamos en esta ocasión con I'm Making Believe. Dale play. That you're in my arms, though I know you're so far away. Making believe I'm talking to you, wish you could hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do. Making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow. Making believe it's you. I'm making believe that you're in my arms, though I know you're so far away. Making believe I'm talking.
hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do, making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow, making believe it's you. Like we used to do, making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow, making believe. Bueno, impresionante esta colaboración con la Fígera. Bueno, yo es que estoy enamorado de esta mujer, ¿qué puedo decir? Alejandro y Alberto. Tú eres un poco embajador, ¿no?, de la Fígera. Me ha encantado, Alberto, la verdad es que me ha encantado. Es verdad que me gustaría destacar que la mayoría de las canciones de este grupo empiezan con el mismo tono de guitarra. Y sí. por lo que... detrás de ella. Sí, sí, sí. Por lo que he leído e investigado, y es que resulta que el guitarrista principal perdió 4 dedos de una mano jugando a los bolos. Y tras eso, le dejaron hacer ese tono al comienzo de cada canción como algo simbólico. Por todo lo que había aportado al grupo. Bueno, estaría bien ver cómo juegan a los bolos en Indianápolis, ¿no? Ya, madre mía. Porque para perder el dedo, madre mía. Pero se bueno. Lo toman en serio. Bueno, sí, lo que decías. Después ese guitarrista mantiene el apodo de Riff el resto de su carrera. Y nada, otra curiosidad, decir que en el año 2019, el 25 de junio, este grupo está entre los artistas, según el New York Times, entre los artistas cuyo material fue destruido en el incendio de Universal, de los estudios de Universal en 2008, que bueno, qué por pena. Lo visto destruyó... mucha obra de muchos artistas de todo tipo de la época, y uno de ellos fue este grupo. Qué pena, perder material de este gran grupo que nos ha traído Alberto. Bueno, espero que hubiera copias por ahí por todos sitios, porque si no, vamos, uno de los grupos importantes dentro del género del rhythm and blues. Y vamos, también con todas las colaboraciones que tuvo posteriores con otros artistas, pues eso, nos ha dejado canciones de mucho nivel y de mucha calidad. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Alberto, por este momento y por este rato que hemos pasado Papi Juez Choco de los Hermanos Galaxy. Y bueno, nada, recordar las redes sociales. Nos podéis seguir como siempre, pues con Needle Music Show en Facebook, Instagram y Twitter, y luego pues en YouTube también, y en nuestros canales habituales de podcast, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Vamos, si queréis, ya con el último tema del grupo. Venga. Que es también, bueno, este tema de hecho es de la época un poco más temprana, digamos, del grupo, cuando estaba formándose. El tema es I Didn't Care. Con ello, este capítulo. Y nada, con ello nos despedimos.
Muchas Pasadlo gracias. bien. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día, familia. Un Adiós. saludo. Hasta luego. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? If I didn't care, honey child, more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? Darling, if this isn't love, then why do I thrill so much? And what is it that makes my head go round and round while my heart just stands still so much? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care?